Tengo un nuevo video que estoy seguro les va a servir mucho a ustedes. Y bueno, este no me lo pidieron, pero a mí se me ocurrió. ¿Por qué? Porque considero yo que es algo muy importante que sepan hacer la siguiente tarea, pequeños. Y eso es lavar su ropita. Hoy voy a hacer un tutorial muy chido de cómo lavar su ropa. Son varios puntos por ahí importantes que deben considerar cuando lavan la ropa, que son, si les vale dos cosas, el color, no importa, pueden mezclar colores, si sí son muy considerados con los colores, pueden separarlo, no importa, y otra cosa, no deben ponerla directamente al sol, pueden voltear la ropa al momento de tenderla, y también separar la ropa que es más importante que van a utilizar, que son sus tangas, pantalones y sus camisas del trabajo. Así es de que acompáñenme a esta triste historia, pequeños. Tienen separada su ropa que van a lavar. Pues vamos a la lavadora, pequeños. Sí, a la lavadora. Vamos, vamos. Acompáñenme a esta triste historia. Como ya saben, me encuentro trabajando en, bueno, ahorita no. Ahorita es mi día libre, así que yo aprovecho los días libres para hacer cosas emocionantes como lavar ropa. Ya tenemos aquí la lavadora lista para meterle la ropa. Ajá. Metemos. Bueno, el día de hoy yo quiero lavar mi chaqueta. Muy importante, pequeños, revisen siempre las bolsas de su ropa. Si van a meter pantalones, chaquetas, cosas que tengan bolsas, revísenlas. Pueden encontrar cosas secretas que no han descubierto o que han olvidado. Como dinero, monedas. No. Nada pequeños. Nada por aquí, nada por acá. Nada pequeños. Bueno, allá va adentro la chaqueta. Y ahora vienen las tangas, pequeños. Y como no pueden salir las tangas en YouTube, nos censuran. Lo metemos toda la bolsa. Uy. No apto para menores. Ya está. Ah, cabrón. Esperen, pequeños. Ahí está. ¿Qué faltó? Listo. Ahí está, pequeños. Ahora sigue lo más importante, pequeños. El jabón. Para aquí tenemos jabón en polvo. Jabón en polvo. Bien, pequeños. Ahí está. Vamos a poner un poco de jabón, no mucho, porque es ropa. Ay, cabrón. De color, ¿sí? Solo un poco pequeño, un poco más, ya. Como es algo de ropa, si es, si es un poquitillo. Ah, perdón. Vamos a ponerle extra grande aquí. Voy a mostrar aquí. Es extra grande el tamaño de carga en frío para no desperdiciar tanto gas en el agua caliente. Enjuague, es importante enjuagarla porque después queda blanquizca. Se le pone el ciclo normal. Listo. Y así es como se lava ropa, pequeñuelos. Se esperan unos minutos. Ah, sí, tengo un perico, pero no sale el video porque creo que puede ser ilegal. Y entonces así es como se lava ropa, pequeños. Espero les haya servido este video, en verdad. Les guste y síganme para más tutoriales de cosas útiles que no parecen útiles. Y se cuidan, pequeñuelos. Si quieren un tutorial de cómo colgar ropa, también podemos hacerlo. ¿Por qué no? Bye, pequeños.